¿Será que Julián Álvarez se va del Manchester City? Se ha estado hablando mucho en los últimos días del interés del Atlético de Madrid por el futbolista argentino. Sabemos que a este equipo español le encanta fichar jugadores argentinos y parece que Julián Álvarez estaría entre sus próximas prioridades. Pero aquí hay varias cosas que analizar. Para empezar, que bueno, Julián Álvarez no está muy contento con los minutos que está recibiendo el Manchester City y esto es evidente. De hecho, según información reciente de Gastón Edul, el Manchester City lo dejó ir a los Juegos Olímpicos justamente porque se le plantó a Guardiola algo molesto por el hecho de no recibir tantos minutos. Y es que, a ver, Julián esta temporada pasada venía teniendo cierta actividad, pero de a poco el Manchester City se fue recuperando y comenzó a ser descartado otra vez. Y es que, a ver, en un once como el del Manchester City, donde hay tanta calidad, es difícil encontrarle cabida. Y esto es muy triste porque no quita que sea uno de los mejores delanteros del mundo, pero si no tiene minutos, entonces no se va a querer quedar ahí. Y sí, como ya comenté, hay interés del Atlético de Madrid, pero yo creo que se va a seguir quedando la próxima temporada con el Manchester City. Algo así como una temporada de prueba para ver si de una vez por todas puede hacerse de un sitio titular en el once de Guardiola. Ahora bien, si Julián no se queda en el Manchester City, ¿en qué equipo les gustaría verlo? Ya lo mencionamos, suena el interés del Atlético de Madrid, pero desde mi punto de vista no me gustaría para nada. Esto porque Julián se ha convertido en uno de mis futbolistas favoritos desde que lo conocí y la verdad es que no me encantaría verlo en un equipo como el Atlético. Para empezar, un equipo que tiene una filosofía muy distinta a la que vemos en el Manchester City. Y al menos yo creo que Julián merece mucho más que eso, pero bueno, ya veremos qué pasa eventualmente. Y en su momento hay que recordar que se habló del otro equipo de Madrid, o sea el Real Madrid, como una opción para Julián Álvarez. Mucha gente lo negó rotundamente, especialmente aficionados madridistas por el simple hecho de que es argentino, pero hay que admitirlo, con todo ese tema de que si llegaba Mbappé o no, la verdad es que Julián Álvarez sí parecía ser una muy buena opción para el equipo del Real Madrid. Pero bueno, hoy los merengues ya tienen a Kylian Mbappé y se ve más complicado que Julián Álvarez pueda tener alguna posibilidad en el futuro en el Real Madrid. Ya por último, lo que muchos quisieran pero que es altamente improbable, Julián Álvarez en el FC Barcelona. Simplemente por el tema económico esto no va a ocurrir, pero vaya que sería una gran opción. Y es que a la vez de que te estarías haciendo de un delantero más joven y que además tiene muchísima calidad, estarías metiéndole presión a Robert Lewandowski. Me parece que este tipo sería una extraordinaria competencia para el polaco e incluso podrían jugar juntos. En su momento muchos incluso lo calificaron como el fichaje perfecto para el Barcelona, pero sabemos que por ahora el tema económico no lo permitiría. Y es que el City solo lo soltaría por una cantidad que rondara los 90, 80, incluso 70 millones de euros, pero aún así es demasiado para el Barcelona. Complicada situación para Julián Álvarez, yo no creo que se quede mucho tiempo más en el Manchester City, a menos que se vaya un peso pesado como Kevin De Bruyne, por ejemplo. Pero sí que la arañita ahora mismo debe estar pensando en su futuro a corto plazo y el Atlético de Madrid claramente podría ser una opción. Pero bueno, tú dime qué opinas de todo lo que se ha hablado de Julián Álvarez en los últimos días y crees que debe quedarse en el Manchester City o irse a otro equipo.